Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. El principal obstáculo, el amor propio desordenado, alborotador y envenenador de la obra de Dios. Solución, el olvido propio, el silencio del propio yo, es decir, inmaculatizar el momento presente, poner a María, a ella, en cada uno de nuestros instantes. Pues esta es la tarea. Y ese amor propio desordenado que nos lleva incluso a los desórdenes más grandes en todos los ámbitos. Y hoy, tal vez más que nunca. Un saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios. A aquellos que lo hacen a través de nuestras redes sociales, nuestros dos canales en YouTube, NSETV Radio, NSETV Perú, y también aquellos que lo hacen a través de el Facebook, NS Radio, NSETV, son nuestros dos Face. El hashtag para poder buscar información sobre nuestro programa es NSE junto a ti, presidido por el numeral, es evidente. También saludamos a los amigos que nos están escuchando en vivo y en directo aquí en la ciudad de Cusco a través de los 720 de amplitud modulada o canal 27 UHF señal abierta. A su vez saludamos a los que nos van a escuchar en la retransmisión a través de los 1180 en la ciudad de Lima o 590 en la ciudad de Arequipa o nos van a ver en el canal 27 UHF señal abierta también en la ciudad de Blanca. Agradecemos la asistencia técnica de María Jesús Huarcalla y en este espacio de trabajo estaremos acompañándoles hoy la hermana Eulalia da Silva y quien les habla, Randy Brunello. Hermana Eulalia, bienvenida. Muchísimas gracias. Traemos un tema duro. Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Los seres humanos. Hemos dicho que también es el mes del orgullo, del orgullo gay. Yo es una de las cosas que me duele en el corazón de sí. Jesús y en el corazón mío, que coincidan estas dos cosas. Sí. No porque sea un homofóbico, un lesbianofóbico, un fóbico de los tantos fóbicos que ahora existen. En definición de lengua, curiosamente, pero no en definición de enfermedades, porque la fobia es una enfermedad y no está definida ninguna fobia, ni siquiera como la homofobia, ni nada de eso, por lo menos en los manuales más respetables, como puede ser el de el de Estados Unidos, ¿no? Pero es curioso porque se busca este mes. Coincide con el mes también de la ciudad de Cusco, estamos aquí en el Cusco festejando las fiestas de nuestra ciudad y el día de hoy concretamente que se celebra como el día principal propiamente dicho de esta fiesta, vamos nosotros a abordar un tema que es muy controversial de cara a esta realidad de los problemas que el mundo viene viviendo a través del LGTB. Lo vamos a hacer de la mano de Benedicto XVI, nuestro Papa Emérito, y vamos a hacer un análisis, podríamos decir, de por qué, por lo menos con un planteamiento de parte del Papa Benedicto, de por qué pueden haberse dado estos abusos que tuvo la Iglesia a lo largo de un periodo concreto, que gracias a Dios ya están, siendo
iba a decir combatidos, porque en el fondo es una de las pocas instituciones que ha tomado cartas en el asunto, y esto es algo que se desconoce. Así es. Porque ha habido muchas instituciones internacionales acusadas incluso de delitos mucho más fuertes de los que nuestros sacerdotes han sido acusados. Y sin embargo esas instituciones lo que han hecho es ocultar esos delitos, dejarlos ahí, incluso se siguen cometiendo y nadie hace absolutamente nada. Así es. Pero la Iglesia que hace, que pone parte y que lucha contra esto, es la que recibe todos los palos. Así es. Habidos y por haber. Y luego que está investigando cuáles han sido las causas y para poderlas cortar, y los efectos que esas causas han generado para poder contrarrestar lo que ahora se está viviendo en este, en estos términos, ¿no? En esta situación actual, ¿no? De la Iglesia. Y realmente a mí me parece encomiable que el Papa emérito, dada esa experiencia que tiene, esa sabiduría como hombre de Iglesia y hombre de teología, de sabiduría humana, eso es, hombre de Dios, ciertamente, es lo que más lo caracteriza, pues pueda darnos luz, porque en realidad no es solamente el apuntar causas y acusar a tal o cual, levantar el dedo y decir... O tomar solo medidas, porque la cuestión es también, bueno, o sea, la Iglesia ha tomado medidas y ha sido en ese sentido muy, muy clara y muy esclarecedora, sí, pero... no está solo en que tomemos medidas, sino en que busquemos las fuentes para poder poner una solución auténtica. Exacto. Porque la solución no está en las medidas. No, no está en las medidas. Es una medida para conseguir un objetivo, pero que ciertamente es encomiable que el Santo Padre se haya dedicado pues a esclarecer, y con este documento que... con ocasión de la reunión de los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, el Papa haya querido pues darles estas notas, como él bien lo menciona, son unas notas para ayudar a los presidentes y a esta reunión con el Santo Padre para definir y buscar alternativas de solución y cortar con estas causas que están produciendo pues esta situación de escándalo en la Iglesia, ¿no? Y fijémonos que el haber llegado justamente a estos lares en los cuales el LGTB es ensalzado y cada vez más, esas revoluciones sexuales que hemos vivido a lo largo del periodo, también, y lo hace un análisis pero hermosísimo Benedicto XVI, también han influido en algunos miembros de la Iglesia para llegar a la situación o a las situaciones que hemos llegado. Pero la Iglesia es madre, la Iglesia busca remedio y la Iglesia pone remedio. Eso es justamente lo que vamos a analizar hoy. Fíjense que tal vez nunca lo hemos tocado este tema como lo vamos a tocar en este programa y seguramente en el programa del viernes, porque no vamos a poder terminar con esto, y yo creo que ni siquiera el viernes lo vamos a terminar, porque esto da para mucho, porque es un análisis muy exhaustivo que hace Benedicto XVI y que nos ayuda a comprender un poquito más también lo que puede haber sucedido con estos sacerdotes que han tenido estas conductas lamentables, que no es justificar las conductas, sino encontrar tal vez el porqué para poner una solución auténtica. Vamos como siempre a aquellos que son la solución, son los que dejan obrar a Dios a través de ellos, los santos. El santo de este día, y enseguida retornamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 4 de junio y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Francisco Caracciolo. Este santo nació en los Abruzos, en Italia, en 1536, y como era de familia rica, había dispuesto dedicarse al comercio y a la política. Le agradaban fuertemente el deporte y las fiestas, pero a los 21 años le dio una enfermedad tan terrible a la piel que parecía lepra y todos creían que sería incurable. Entonces Francisco le hizo a Dios esta promesa: si me curas de esta enfermedad, dedicaré mi vida al sacerdocio y al apostolado. Y cuando menos se esperaba, quedó curado de su enfermedad.
Entonces, nuestro joven cumplió su promesa y se dedicó a prepararse al sacerdocio. Se fue a Nápoles y allá, apenas ordenado de sacerdote, se unió a un grupo de apostolado que se dedicaba a atender a los presos de las cárceles. Este trabajo le iba a ser muy útil para cuando más tarde fundara su comunidad religiosa. En 1588, un gran apóstol llamado Juan Adorno dispuso fundar una comunidad religiosa que dedicara la mitad del tiempo a la oración y la otra mitad al apostolado. Y para esto mandó una carta a un tal Ascanio Caracciolo, pidiéndole consejos acerca de este proyecto y proponiéndole que le colaborara. Y sucedió que los que llevaban la carta se equivocaron de destinatario y en vez de entregarla a Ascanio, la entregaron a nuestro santo. Y este, al leerla, encontró que esta comunidad era lo que él había deseado por muchos años y se fue donde Juan Adorno y entre los dos fundaron la nueva congregación que recibió el nombre de Clérigos Regulares. Al morir su compañero fue nombrado nuestro santo como superior general de la congregación y sin embargo Francisco seguía haciendo su turno semanal para barrer las habitaciones, tender las camas de los huéspedes y lavar la loza en la cocina como todos los demás. Las pocas horas que concedía al sueño las pasaba sobre una mesa o en las gradas del altar. Los pecadores sabían que los confesionarios los estaba esperando todos los días con un corazón inmensamente compasivo. Los envidiosos le inventaron horribles calumnias y él callaba humildemente, dejando a Dios que se encargara de su defensa. Nadie le escuchaba jamás una queja contra los que lo hacían sufrir. Sus sermones trataban casi siempre acerca de la gran misericordia que Dios tiene para con nosotros, pecadores, y no se cansaba de propagar en sus sermones la devoción a la Virgen María. En 1607 renunció a todos sus cargos y se dedicó a la oración y a la meditación, como preparándose para la muerte. Escogió como habitación un cuartucho debajo de una escalera en la casa religiosa de Nápoles y allí varias veces lo encontraron en el suelo con los brazos en cruz, en éxtasis, orando, mirando al crucifijo y sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. El sumo pontífice le ofreció varias veces nombrarlo obispo, pero el santo, que había hecho juramento de no aspirar a altos puestos, no quiso aceptar. Se sentía indigno. En el año 1608 se fue hacia el santuario de la Santísima Virgen de Loreto y allá le permitieron pasar la noche orando ante la imagen de Nuestra Señora y en una visión sintió que un antiguo compañero, Juan Adorno, le decía: «Pronto nos encontraremos de nuevo en la eternidad». Al día siguiente, amaneció con alta fiebre, recibió los últimos sacramentos y murió en santa paz pasando la eternidad a recibir el premio de sus muchas buenas obras. Era el 4 de junio de 1608, tenía 44 años, su cuerpo después de muerte despedía suaves fragancias que por 3 días llenaron aquel recinto. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes y vamos a basarnos en este documento. Hay un punto de comentario que lo hace la página en la cual concretamente hemos tomado este escrito y dice, en ningún momento apunta Benedicto XVI al clericalismo como motivo de la crisis. Lamenta que el derecho canónico fue insuficiente para liar con el flagelo y explica las reformas que introdujo para lidiar con los casos de abuso y afirma que solo la obediencia y el amor a nuestro Señor Jesucristo pueden sacar a la Iglesia en la crisis. Esto es como una síntesis, podríamos decir, sí, de lo que el Papa va a ir tocando en los distintos puntos. Comienza el Papa diciendo de que hace esto justamente por la invitación del Papa Francisco para esta reunión de los presidentes de las conferencias episcopales, como ya hemos dicho, reunión que se llevó el 21 al 23 de febrero de este año. Y dice, la extensión y gravedad de los incidentes reportados han desconcertado a sacerdotes y laicos y ha hecho que muchos cuestionen la misma fe de la Iglesia. Fue necesario
enviar un mensaje fuerte y buscar un nuevo comienzo para hacer que la Iglesia sea nuevamente creíble, como luz entre los pueblos y como una fuerza que sirve contra los poderes de la destrucción. Ya que yo mismo he servido en una posición de responsabilidad como pastor de la Iglesia, en una época en la que se desarrolló esta crisis y antes de ella, me tuve que preguntar, aunque ya no soy directamente responsable por ser emérito, aclara él con esa humildad que le caracteriza, ¿cómo podía contribuir a ese nuevo comienzo en retrospectiva? Entonces, desde el periodo del anuncio hasta la reunión misma de los presidentes de las conferencias episcopales, reuní algunas notas que quiero que ayuden en esta hora difícil. Esto lo dice también en coordinación con el cardenal Parolin, el secretario de Estado, y el mismo Papa Francisco, que me parece, de acuerdo con este venio, apropiado publicar este texto. Dice, mi trabajo se va a dividir en tres partes. En la primera, busco presentar brevemente el amplio contexto del asunto sin el cual el problema no se puede entender. Esto es un punto crucial, el que vamos a tratar básicamente hoy, y no sé si nos va a dar a tiempo o no, pero lo intentaremos. Intento mostrar que en la década del 60 ocurrió un gran evento, una escala sin precedentes en la historia. Se puede decir que en los 20 años entre 1960 y 80, los estándares vinculados hasta entonces respecto a la sexualidad colapsaron completamente y surgió una nueva normalidad que hasta ahora ha sido sujeta de varios laboriosos intentos de disrupción. En la segunda parte, busco precisar los efectos de esta situación en la formación de los sacerdotes y en sus vidas. Y finalmente, en la tercera parte, me gustaría desarrollar algunas perspectivas para una adecuada respuesta por parte de la Iglesia. O sea, verdaderamente el Papa Benedicto, como siempre, ¿no? Estructurado, pero sí, claro, preciso, y lo vamos a ver ahora, con datos, como usted decía, que son demostrables, históricos. Incluso que hasta muchos de nosotros, cuando los leemos, decimos, oye, pero esto es cierto, yo lo vi, a mí me pasó. Sí, son cosas claras. Es muy real, muy histórico, se comprueba con facilidad las causas que él trata de plantear aquí como las que ocasionaron pues todo este, como él bien dice, colapso de lo que sucede en la Iglesia actualmente, ¿no? ¿Qué fue lo que ha pasado? O sea, después que como que este escándalo de los abusos le ha dejado una situación como de vacío, aquí qué ha pasado, ¿no? Busquemos qué es lo que ha sucedido, cuáles son las causas que ha provocado todo esto, ¿no? Y fijémonos que el Papa Benedicto va a comenzar diciendo, el asunto comienza con la introducción de los niños y jóvenes en la naturaleza de la sexualidad, algo prescrito y apoyado por el Estado. En Alemania, por ejemplo, la entonces ministro de Salud, Strobel, tenía una cinta en la que todo lo que antes no se permitía enseñar públicamente, incluidas las relaciones sexuales, se mostraba ahora con el propósito de educar. Esto lo pongo yo entre comillas, aunque el Papa no lo pone, pero es un poquitito, claro, digamos, la forma que quiere expresarlo. Lo que al principio se buscaba que fuera solo para la educación sexual de jóvenes, se aceptó luego como una opción factible. Es decir, lo que antes se pensaba que podía ayudar a educar, pues ya se hizo como materia de educación, y que en realidad, pues es que a las edades en que esto comienza, él pone niños y jóvenes, es decir, puede empezar a comenzar lo que nosotros llamaríamos actualmente en la secundaria, donde pues uno estudiaba en biología los aparatos reproductores, pero lo veía someramente.
Pero a raíz de esto ya se empieza a, como bien lo explica el Santo Padre, ya no solamente lo que era la educación de algo biológico que se tiene que aprender, sino incluidas las relaciones sexuales. Claro. En una Alemania que estamos hablando seguramente de los años 60. Y fijémonos que esto también tiene sus explicaciones. O sea, vamos a ir un poquito más atrás y quiero hacerlo para que caigamos en la cuenta cómo comenzó a cocinarse todo esto. Ya en el siglo XIX comienza a vivirse, incluso siglo, podríamos decir XVIII, con la Revolución Francesa, un concepto de libertad malentendido. Una libertad que a la vez es libertad para hacer lo que yo quiero, libertad para que tú respetes, mejor, me respetes a mí haciendo lo que yo quiero, pero no tienes libertad para decir que lo que yo quiero no está bien, porque si no, te corto la cabeza, guillotina. Fraternidad, que es para que seas fraterno conmigo, que quieras y me quieras a mí, pero no es fraternidad para que no seas fraterno conmigo. Si no vas a ser fraterno conmigo y con mis ideas, te corto la cabeza, guillotina. Igualdad, para que seas igual a mí. Sí, claro. Si no eres igual a mí, pues no podemos ser desiguales. Tengo que cortarte la cabeza con la guillotina para que todos seamos iguales. Esa era la Revolución Francesa. Esa es la Revolución Francesa. Cuidado, no nos engañemos. Los libros de historia los han escrito personas que no son muy buenas y que han sido pagadas, muchas de ellas, para decir lo que los poderosos han querido que se diga. Entre ellos la masonería. La Revolución Francesa fue manejada por Sotoboche, por masones. Entonces, ¿qué sucede? Siglo XIX, esa libertad empieza a exigir más libertad, es decir, más libertinaje. Ya empieza a tener más fuerza la masonería, estas cosas ocultas comienzan a manejar nuevos hilos y buscan la destrucción de la iglesia. Como la iglesia no la pueden destruir porque la iglesia es de Cristo, por lo menos van a tratar de hacer una destrucción visual. Entonces empiezan ya ataques frontales, etcétera, etcétera. Pero, cosa curiosa, en el siglo XIX aparecen lumbreras que van a ser señaladas por sus aportes. Entre ellos, pastor inglés, Malthus, que dice, hay mucha gente, la gente crece mucho, tenemos un problema, nos vamos a quedar sin alimentos. ¡Ah, qué bien! Esto está muy bueno, agarrémoslo. Viene Darwin y dice, oiga, la evolución de las especies ha llevado a través de una selección, selección de la naturaleza, a que prevalezcan los más fuertes, que las modificaciones se den de esta manera, y por eso si ustedes fijan, esta especie así, esta allá, y seguramente los monos y los seres humanos tienen un eslabón común, que todavía no se ha encontrado, ni se encontrará, porque los monos siguen dando monos, los seres humanos seguimos dando seres humanos, con lo cual yo no soy, digamos, un despartidario de cierto evolucionismo mitigado que la iglesia acepta, con ciertas notas características de una participación real de aquel que tiene que poner las cosas en su punto. ¿Por qué? Porque curiosamente la teoría de Darwin y la teoría de este Malthus nunca han sido demostradas. Exacto. Siempre han surgido y han dicho, está pasando esto, demuéstremelo. No lo voy a demostrar, pero esto está pasando. Y viene a nosotros y dice, esto está pasando. ¿Por qué? Porque a mí me interesa, esto está pasando. Demuéstremelo, no, es que esto está pasando. Claro. Y con Darwin pasa lo mismo, o sea, es más fácil demostrar de que esa selección no puede darse a lo largo de los siglos, porque necesitaríamos una creación 80 veces más larga de la que tenemos, para que se pueda dar como Darwin la plantea, a que haya un evolucionismo mitigado, es decir, que Dios, con una intervención, diga, muy bien, aquí estas especies van a ser diferentes, esta va para aquí, esta va para allá, esta especie va a ser diferente, esta va para aquí, esta va para allá, y ahora yo puedo usar
me da lo mismo el cuerpo de un mono o el cuerpo de un cerdo, nuestro hígado se parece más al del cerdo que al del mono. Esto lo digo siempre. Creo que no vengamos del chancho en lugar de venir de los monos. Y entonces tengamos en cuenta que muy bien, Dios puede haber utilizado cualquiera de las materias que ya tenía, pero hay una cosa que es clara: los monos siguen dando monos y los seres humanos seguimos siendo seres humanos, aunque algunos somos feos como los monos, pero eso no quita de que somos y seguimos siendo seres humanos, por muy feos que seamos, ¿no? Claro, y es que habría que verlo, porque en realidad la historia humana, o sea, estas lumbreras que en el siglo XIX... Que se han tomado. Sí, se han tomado como lumbreras. Era pues el intelectualismo que luchaba contra todo lo que pudiera parecer piadoso, religioso. O sea, eso era ofensivo a la inteligencia humana. La ciencia tiene que ser la que nos dé la verdad y la que domine. Exacto. Entonces, no es real, porque la ciencia por sí sola no crea nada ni hace nada. No, va descubriendo. Va descubriendo cosas. Entonces, eso quiere decir que descubre una cosa que ya está hecha, algo que ya sucedía, pero que ahora es que me doy cuenta. Como los niños cuando empiezan a darse cuenta de que pueden hablar, caminar, etcétera, ¿no? Y así, ¿qué sucede? Que es ver el objetivo que traía en el siglo XIX ese intelectualismo, ¿no? Pero fijémonos una cosa que es importante, hacia esto vamos. O sea, ¿por qué usted toca a Darwin si el Papa no lo toca? Porque quiero que entiendan de dónde viene. Si el hombre es un mono, entonces es muy probable que en algún momento se comporte como mono. Pero luego, otro personaje que nace también en el siglo XIX, que comienza a desarrollar sus estudios en ese siglo, pero que se hace más fuerte, curiosamente, en el siglo XX, cuando casi en los años coincide que se toma la teoría de Darwin como diciendo esto es y aquí está, porque la teoría de Darwin no toma fuerza en sí misma hasta 1930 aproximadamente, más o menos. Año en que muere curiosamente Sigmund Freud, que es el otro personaje que ha revolucionado, entre comillas, nuestra historia, muy a pesar suyo, porque seguramente que lo han utilizado como han utilizado al pobre Darwin para hacer lo que otros querían y les venía bien lo que ellos decían. Entonces Freud dice que incluso hasta el niño tiene una sexualidad perversa y comienza a hablar de el yo, el super yo, el ello, empieza a decir de que hay cosas que están reprimidas y que entonces el ser humano tiene que soltarse para poder. Todo esto es el caldo de cultivo perfecto para decir: somos animales, las pasiones son inevitables, necesitamos forzosamente tener relaciones sexuales libres, y como hay mucha gente, porque Malthus dice que estamos creciendo de una manera desproporcionada, tenemos que evitar, bajo todo punto de vista, que nazcan nuevos seres humanos, entonces anticoncepción de por medio. Sexo libre, pero libre de todo. Libre de todo. Incluso de los problemas, entre comillas, porque el hijo ya empieza a verse un problema. Esto lo hemos analizado en otro programa. Es verdad, no es un don, sino un problema, un ser que produce una casuística que a mí no me va a venir bien, ¿no? Es impresionante. Pero es curioso que todo esto estalla, como ahí es donde empieza a tomarlo en cuenta el Papa, Benedicto XVI, con la revolución sexual de los años 68, del mayo del 68. Hasta aquí nos quedamos, vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos. No se vayan, estamos junto a ti. Tienes pureza en la mirada.
es claro lo que es respirar profundo, sin aspirar lo que despide este mundo. Tienes paciencia, tienes limpia la conciencia, tienes el pecho desprovisto. Cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Muy bien, y usted vaya sumando todas estas cosas que vamos diciendo, y dice Benedicto XVI, efectos similares se lograron con una publicación del gobierno australiano, materiales sexuales usados en los colegios, perdón, de Austria, en los colegios austríacos, a fines de la década de 1980. Las películas pornográficas con contenido sexual se convirtieron entonces en algo común, hasta el punto que se transmitían en pequeños cines. En Alemania se proyectaban en pequeñas cintas cerca de las estaciones de tren, o sea, como para que todo el mundo pudiera acudir fácilmente. Todavía recuerdo haber visto, mientras caminaba en la ciudad de Ratisbona un día, multitud haciendo cola ante un gran cine. Algo que habíamos visto antes solo en tiempos de guerra, cuando se esperaba una asignación especial. También recuerdo haber llegado a la ciudad el Viernes Santo de 1970 y ver en las vallas publicitarias un gran afiche de dos personas completamente desnudas y abrazadas. Entre las libertades por las que la Revolución del 68 peleó estaba la libertad sexual total, una que ya no tuviera normas, la voluntad de usar la violencia que caracterizó esos años está fuertemente relacionada con este colapso mental. Pues normal, o sea, toda idea lleva al acto, es un principio filosófico, y es que si yo estoy viendo, como dice aquí el Papa, que se encuentra en las vallas de una ciudad muy concurrida en los años 70, una figura así, pues el solo verla, esa imagen queda grabada y esa imagen me imprime a mí el deseo de hacer eso que estoy viendo.
Y fíjense que esto llega hasta tal punto, y mira lo que va a decir el Papa ahora, de hecho, estas cintas sexuales ya no se permitían en los aviones, porque podían generar violencia en las pequeñas comunidades de pasajeros. Lógico, siempre. Y dado que los excesos en la vestimenta también provocaban agresión, los directores de los colegios hicieron varios intentos para introducir una vestimenta escolar que facilitara un clima para el aprendizaje. Parte de la fisonomía de la revolución del 68 fue la pedofilia. También se diagnosticó como permitida y apropiada. ¿Entendió lo que el 68 trajo? Pedofilia apropiada y permitida. Cuidado, que los filósofos de, de la ideología de género, los fundadores de esta ideología, o los que hoy se consideran padres de esta ideología, la mayor parte de ellos han firmado ante sus gobiernos petitorios para que el sexo intergeneracional sea permitido, que ya la pedofilia no sea un crimen si hay disque consentimiento por parte del menor. Entonces, tengamos en cuenta este ambiente y veamos por qué surge este ambiente. Claro, si somos animales, si además de ser animales ya somos sexualizados y sexopatizados desde pequeños, y todas las cosas vienen así como avalancha, pues entonces evidentemente surgirá este pedir sexo libre bajo todo punto de vista. Pero un sexo que no me traiga complicaciones. Claro. Por eso también es la pedofilia. O sea, satisfacer mis pasiones más bajas, pero no tener la complicación, el problema de que pueda surgir allí un hijo. Pues realmente es aberrante, yo diría, porque es que está fuera de toda ley natural, de toda conciencia recta. O sea, realmente es como rebajarse a peor que un animal, porque los animales entre ellos pues no tienen esta satisfacción con los más pequeños, ¿no? Son entre ellos y incluso peor que un animal en esa categoría en que se nos querían meter el evolucionismo malentendido, porque sí que hay una evolución, nosotros cada vez estamos o más perfectos o más, yo diría, más estilizados, más según las necesidades de una ciudad, ya no somos tan fuertes como las personas que tienen que vérselas con los medios naturales, pero, o sea, pienso que nos hemos degradado espiritualmente, psicológicamente, físicamente, en todas estas actividades, ¿no?, y actitudes. Claro, y ante esta realidad viene la situación, fijémonos. Para los jóvenes en la iglesia, pero no solo para ellos, esto fue en muchas formas un tiempo muy difícil. Y se dice el Papa, siempre me he preguntado cómo los jóvenes en esta situación se podían acercar al sacerdocio y aceptarlo con todas sus ramificaciones. El extenso colapso de las siguientes generaciones de sacerdotes en aquellos años y el gran número de laicizaciones fueron una consecuencia de todos estos desarrollos. Así es. Lógico. Si yo entro con esa mentalidad psicopatizada en la sexualidad, ¿cómo voy a vivir un celibato de entrega absoluta a Dios? Eso es. Y es curioso porque justo por esas épocas, cuando era el padre Arrupe, el superior de los jesuitas, él escribió, y hay algunos extractos de sus cartas, que muy bonito, él decía, claro, él ponía un ejemplo muy sencillo de las reuniones de jóvenes, pues de esa época, de los años 70, o, bueno, 80, en que ciertamente había un apostolado de jóvenes donde el sacerdote estaba con grupos de chicos y chicas jóvenes, y ciertamente ponía el padre Arrupe, pues después de una charla se quedan a tomar un refresco, invitan al sacerdote, ¿cómo va a decir que no? Entonces se queda, entonces claro, están unas chicas tan simpáticas, se ponen a tocar la guitarra, se ponen a bailar, ¿y cómo no va a bailar? ¿Ya? Y qué bien lo hacen, y todas esas emociones
todas esas, ese ambiente tan así, juvenil, qué bien, nos acercamos al Señor, qué buenos somos, los abrazos, las manos, los brazos sobre los hombros unos de otros, ese compañerismo. Claro, el sacerdote, yo me siento realizado, me siento conectado con estos jóvenes, con estas jóvenes tan lindas que son. Yo siento algo espiritual. Sí, claro, decía el padre Arrupe, algo espiritual. Ciertamente hay una emoción que ese ambiente hace como caldo de cultivo para que yo me llegue a otro tipo de relaciones mucho más íntimas y que pueda caer precisamente en los abusos, ¿no? Y fijémonos de que justamente si se hace un análisis de los momentos cumbres en cuanto a abusos, estamos hablando de estas épocas, sí. las décadas de 60, 70, 80, y extendiéndose tal vez un poquitito hasta los 90, pero no tanto. No tanto. Y justamente es por toda esta bataola de una sexualidad mal entendida, de una sexualidad desordenada, y a veces incluso pensando, el otro día hablando con los jóvenes me decían, bueno, pero entonces un sacerdote no vive su sexualidad, y le digo, sí, claro que la vive, pero la vive de una manera distinta claro. Que la sexualidad que puede vivir una persona casada, claro. Pero vive, o sea, porque yo no dejo de ser un ser sexuado, pero la vivencia de sexualidad que yo he deseado vivir es una sexualidad de dominio y de decir, yo no necesito claro. Esto. Entonces, eso en el mundo de hoy ya parece imposible. Imposible. Es decir, ¿cómo uh-huh. usted va a vivir sin sexualidad? Es un poco como, ¿cómo usted vive sin televisión? A mí me lo preguntan mucho porque nosotros en casa no tenemos televisión. Pero usted puede vivir, a mis claro, hijos. Perfecto. ¿Y cómo haces para vivir sin televisión? Mejor le dicen, me dijo, ¿cómo haces tú para vivir con televisión? Porque yo en mi casa juego con mi papá me cuenta historias, hacemos los deberes juntos, claro. Tenemos tiempos de familia, cuando comemos conversamos. ¿Cómo haces tú para vivir con una televisión de por medio que no te deja conversar, con un celular de por medio que ahora ni siquiera okay. te deja uh-huh. levantar los ojos? Más bien, o sea, aquello que parece imposible es lo más posible. Uh-huh. Ciertamente, yo también recuerdo, pues en casa, a veces estaba el aparato, pero no lo veíamos, ¿no? Porque se seleccionaba lo que se quería ver y realmente lo que nos iba a ayudar a tener una idea de algo mejor, ya sea una película, ya sea un programa de investigación, lo que fuera, ¿no? Era una cosa. Era igual, ¿eh? Sí, es que. O sea, te acostumbrabas a buscar lo que tú querías en la tele, no que la tele te tuviera ahí pegado haciéndote ver lo que muchas veces no querías ni ver, ¿no? Incluso yo recuerdo, o sea, cuando ya digamos de adolescente jovencito, que por ejemplo decíamos, nos vamos a la terraza de la casa a comer para estar ahí comiendo juntos, charlando, conversando, sí. Mirábamos las estrellas, veíamos sí. esto, lo otro, uh-huh. mira, ahora va a pasar tal satélite, porque a esta hora se ve tal sí. satélite, y se generaba un ambiente sí. de familia y de unión, que hoy prácticamente uh-huh. es imposible. No, ahora no hay. Entonces, todo esto es lo que ha generado, porque esto se vivió, y se vivió en la familia de muchos de los que después decidieron ser sacerdotes, pero tenían toda esta información en su cabeza, de decir, yo creo que esto es imposible. Voy a decir sí, pero ya mi corazón era un no. Uh-huh. Claro, por eso las desbandadas que menciona aquí el Papa, de esos números de laicización que sí. fueron, pero sí. tremendos. Entonces, el mismo Papa Pablo VI lloraba ante la cantidad de sacerdotes que salían, y sobre todo la Compañía de Jesús, como decía la hermana, con el padre Arrupe como superior general, sufrió también un colapso muy fuerte en esta sí. época. Y entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? El análisis continúa, Benedicto XVI nos dará todavía más pautas sí. para seguir adelante, pero caigamos en la cuenta de que la Iglesia, si está inmersa en el mundo, no puede hacerse mundana. Uh-huh. En el momento en que nos mundanizamos, uh-huh. somos susceptibles de colapsar con ese mundo que nos rodea. Hay un punto que me gusta que menciona aquí
Pasa que lo hizo pasar como solamente para los alumnos, pero que eso en todas las parroquias debió haber sucedido. Y era la vestimenta cada vez más agresiva. Y ahora ni se diga, bueno, vamos, ya. Ahora ni hablar. Pero en cuanto a escotes, a usos de vestidos sin manga, o muy ajustados, muy ceñidos. Hermana, aparece el bikini, aparece la minifalda. Así, o sea, es, las épocas de todo esto. Y pues imagínense que va alguien, pues antes el cura párroco visitaba las casas, entraba incluso, como hacía el cura de Ars, estoy hablando del 1800, pero que se seguía haciendo en los pueblos, ¿usted incluso sabe de España. ¿Por qué el bikini se llama bikini? Me parece que sí, había unas islas, sí, las islas Bikini. Que fue donde se hizo una experiencia atómica. Atómica, una bomba. Y entonces dijo, esto va a ser una bomba como la de Bikini. Claro. Y le pusieron Bikini, porque claro, antes las señoras realmente y los señores, al ir a las playas se usaba una ropa un poco más holgada, eran calzones y una especie de camisa, blusón, claro, habían sus modas, sombrero y tal, porque no podía uno estar muy quemado, porque la gente no entendía esto del bronceado, porque les tenía miedo a los rayos solares por lo que causaba en la piel. Lo que causa. Y lo que causa, ¿no? Pero desde que salió esta ropa, pues claro, ya prácticamente era como si vieran un desnudo. Exacto. Con cierta recato, ¿no? Pero para aquí lo tengamos en cuenta. Ya se nos fue el tiempo, sí. Y vamos a tener que rezar. Voy a las intenciones lo más rápido posible. Marcelina Escobar de Pilares y sus intenciones, Dionisio Anco y sus intenciones, Susana Calafatovich y sus intenciones, por la salud de la señora Graciela Carreño, por la salud de, perdón, por las intenciones de la doctora Eliana, por las intenciones de Juana Flores, Eva Estrada, Rosa Estrada, Delia Ordóñez, la señora Claide Chaparro, Luis Alberto Peláez, Bernardino Chacón Fernández, Irma Quispe, Luis Bardales, y por el alma de Carmen Durán, también por el joven David y sus estudios, para que pueda ingresar a la universidad, si es la voluntad del Señor y lo mejor para él, porque siempre hay que pedir eso, ¿eh? Porque a veces el Señor muchas veces nos tiene otros planes, y nosotros, venga que yo quiero una universidad, y resulta que Dios no quiere eso. Entonces vamos a pedirle al Señor que sea lo mejor para él. Y también una amiga de Lima que nos ha encomendado una serie de intenciones, las ponemos todas en las manos de la Virgen Santísima, las que cada uno de ustedes tiene en su corazón, y le decimos a nuestra Madre. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hermana, gracias por habernos acompañado. A ustedes por invitarme a su programa. Y a todos ustedes darle las gracias también, extenderle las manos. Necesitamos de tu ayuda económica también. Por favor, ponte en contacto con nosotros. Ojalá te hagas socio colaborador y mes a mes nos puedas ayudar con un donativo que esté a tu alcance, pero que sea periódico, porque eso es también lo que más nos ayuda. Los gastos son mes a mes y si no tenemos gente que nos ayude, evidentemente los corazones de Jesús y de María no van a poder seguir estando junto a ti.